Since the time of the Founding Fathers, dark forces have been preying on America. As the fight against these vampires continued, a secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people from the forces of evil. Vale, dice que han entrenado a unos agentes para defender a la gente normal de las fuerzas del mal. Chester will be none too chatty with his guts sprayed all over a train carriage. I know how to shape an explosion, Edgar. It's coming. Wait for it. About the bridge. Ugh. Arrow can suck my dick. He's the Secretary of War, not the Secretary of Bridges. Let's go have a look-see. I go high. Bueno, van en busca de un tal Chester que estaba dentro del tren. Pero vamos, se han cargado el puente entero solo para parar el tren. Llegar hasta el puente. Bueno, ¿qué tenemos aquí primero? No nos dice nada. No es para tanto. Let's give it a try. Algunos lugares te permiten realizar acciones especiales. Acércate y pulsa espacio. More money. Más dinero. What's that sound? ¿Qué es ese ruido? Start moving. Deja de lloriquear y mueve el culo. ¿Oléis eso? Los vampiros. Bueno, son vampiros un poco raros. Los agentes del instituto llevan un puño de acero capaz de dar palizas brutales. Y tanto. Nueva historia. Vale, a ver qué tenemos aquí. Esta es la misión, son las misiones que tenemos. El cargamento cuestionable. Jesse Rentier y Edgar Greifnor investigan un tren sospechoso que, según se cree, transporta un cargamento de sangre humana y una horda de vampiros. El plan es interceptar el envío e interrogar a las partes implicadas. Tenemos 19 sacos de monedas, serán, que he cogido una. Ningún cofre. Y esto no sé lo que es. Estos son los personajes. Jesse Rentier,
el hijo de William Rentier, el director del Instituto Rentier. Tras perder a su madre cuando era niño, su padre se encargó de criar a Jesse y lo sometió a un duro entrenamiento, pues su objetivo era convertirlo en el próximo director del instituto. Los primeros recuerdos de Jesse son cazando monstruos. Debido a la guía de su padre, se ve a sí mismo como un arma contra las fuerzas malignas y un escudo capaz de proteger a los indefensos del mal que acechan ocultos en la oscuridad. Sin embargo, sigue teniendo una parte rebelde en su interior que le hace poner en duda su lugar en el mundo y el plan de su padre para el futuro. Y luego Edgar Grafnor, que es el que nos acompaña, como joven soldado que luchaba en el 54 Regimiento de Massachusetts durante la Guerra Civil, Edgar Grafnor se encontró con un verdadero monstruo en la batalla del Fuerte Wagner. La criatura, un pétreo, mermaba sus filas cada noche. Edgar, a quien se le había encargado la vigilancia nocturna, se enfrentó cara a cara con la bestia. Sin embargo, para su suerte, el joven William Rentier, en el punto álgido de su destreza, fuerza física y ferocidad, lo salvó. William y él se hicieron amigos rápidamente, y con el paso del tiempo, Edgar tuvo la oportunidad de devolverle el favor. Cuando el padre de William falleció, este se convirtió en el director del Instituto Rentier y Edgar se unió a él como su mano derecha y ayudante. Debido a la amplia experiencia en combate de Edgar, William le asignó la tarea de entrenar a la siguiente generación de cazadores. Jesse se convirtió en el alumno estrella de Edgar y más tarde en su compañero. Juntos se abrieron camino como el principal equipo de campo del instituto. Vale, aquí tenemos los diferentes monstruos, que es receptáculo infectado, que es el que nos acabamos de cargar. La rama más débil del árbol genealógico de los Sanguisuge. Su proceso de conversión se vio obstaculizado, bien por un tipo de sangre no compatible o bien por deficiencias hereditarias generales. Esta transformación fallida despoja a los receptáculos de su humanidad y les provoca una sed de sangre extrema. Ah, por eso son así. Yo pensaba que los vampiros iban a ser así, normalmente, pero no. Son de esta manera porque son vampiros fallidos, que se han fallado en su creación. Debido a la estructura vampírica subdesarrollada de su mandíbula, los receptáculos son incapaces de perforar la piel de sus presas para chuparles sangre. En su lugar, mutilan a sus víctimas de forma atroz y lamen la sangre de cualquier herida abierta. ¿Y estos qué son? Ah, vale, estas son las cosas que puedo hacer. Interacciones, que ya lo hemos visto antes, y el guantelete, para dar puñetazos. Aquí tenemos el personaje con lo que puede llevar. Puede llevar diferentes tipos de traje, de sombrero, bufanda. No, esto no es una bufanda, es un pañuelo. Aunque lo lleve en el cuello, esto no se puede llamar bufanda. Es un pañuelo. Que yo sepa, sí, es un pañuelo. Pistolas. Y los guanteletes. Bueno, el guantelete lleva uno. Y yo creo que esto no tiene nada que ver con lo que hace el guantelete. Yo creo que es solo el aspecto. Guantelete de escamas doradas. Fulminador de escamas doradas. Vale, voy a dejar el original. Me gusta más. Y la historia, que ya la estamos viendo, ¿vale? Pues continuamos. Evasión. Evade ataques enemigos para alejarte rápido de su alcance. Vale, es esquivar. Básicamente, esquivar. Vale, un cofre.
que habrá dinero dentro. Dinero. Ya veremos después para qué sirve el dinero. Okay. Born 1857, 1864, 1881. Arranged in order of vintage like fine wines. Ordenados por antigüedad como si fuera una cosecha de vino. Vale, son diferentes artículos. Artículo número 17, varón normal nacido en torno a 1857. Artículo 18, mujer pequeña nacida en torno a 1860. Sí, están ordenados por fecha de nacimiento. Artículo 19, varón obeso nacido en torno a 1864. Artículo número 20, mujer normal nacida en torno a 1881. Artículo 21, recipiente de cristal con 7 litros de sangre de un orfanato de entre 1885 y 1890. Artículos número 21 al 27, reconvertidos para transferir receptáculos. La familia Calvert. Pues es lo que nos estaban diciendo, hay sangre y vampiros. Y eso lo tendremos aquí, ¿no? Esto se acaba de desbloquear, que son... son objetos especiales que puedes encontrar. Estos son los objetos especiales. O sea que hay dos, que aquí no lo dice. Este que acabo de encontrar y otra bloqueada. All dead. Están todos muertos, sí. Boy, you better make all this worth our time, Chester. I'll take that. Puñetazo heroico. Pulsa botón izquierdo mientras esquivas hacia adelante para cortar distancias con el enemigo y atacar al instante, ¿vale? Eso es. Tampoco hace tanto daño, El dispensador de medicación integrado en el guantelete se puede usar para curar, aunque tiene un pequeño tiempo de recarga tras cada uso. Vale, entonces eso significa que no se gasta. Simplemente lo usas y se vuelve a recargar de nuevo. Qué gusto, dice Len. Gancho y puñetazo. Puedes aceptar un gancho a la mayoría de enemigos con un fuerte puñetazo del guantelete. Mantén pulsado el botón izquierdo y sigue golpeando al enemigo, ¿vale? O sea, sería algo así. Hay que buscar la forma de cruzar el río. I'm taking it. This would be a bad time for this thing to collapse. Espero que no se derrumbe justo ahora. Es que para parar el tren hay otras maneras más eficientes que destruir todo el puente por completo, Tallonazo. Mantén W y botón izquierdo para lanzar un gancho al enemigo y, en,
y encadenarlo con un pucho, con un puño cañonazo, ¿vale? O sea, y lo puedo lanzar. Vale, lo puedo lanzar hacia ciertos lugares. Vale, bicho nuevo. Interrumpir ataques enemigos. Los ataques especiales son letales e imparables por medios corrientes. Pulsa R para interrumpirlos con un patadón. O sea, eso. Golpe de gracia. Acerca a un enemigo al borde de la muerte para ejecutarlo de manera espectacular. Aproxímate a un enemigo que esté brillando de amarillo y pulsa botón izquierdo para asestar un golpe final. Los remates se recompensan con recarga de salud. Eso es importante. Esto es igual que el Doom. O sea, han recogido varias cosas de varios juegos, ¿eh? Eres invulnerable mientras llevas a cabo el remate. Se acabó lo que se daba, colega. ¿Puedo entrar ahí? No. Hay algo nuevo que será, sí. Este se llama el gigante Yenu. Estos gigantescos depredadores caníbales pertenecen a la tribu Yenu de Norteamérica. Y se caracterizan por su constitución anormalmente grande. La reciente disminución de su número de integrantes los ha llevado a hacer un trato con los Sanguisuge. Y esto no hace nada. More ticks. Más sanguijuelas. Le llama sanguijuelas a todos. Sí que me viene bien una manita, sí. Ah, me pilló. Ese me pilló. Ah, no lo hemos visto. ¿A qué esperas? Muévete, sí, claro, como tú estás ahí arriba sin hacer nada. Allá va la parte del puente que faltaba. Me cago en todo. Harrow me lo va a descontar del sueldo. Supongo que será el jefe, ¿no? El director, el actual director de... A ver. No sé si aparece aquí. No, no dice nada. No sé, será el actual director del instituto, supongo.
Jesus. O bueno, ha dicho antes que era el director de guerra o algo así, lo nombró. Bueno, no me acuerdo. Ahora lo veremos después. Sprintar. Bueno, eso lo llevo haciendo desde el principio del juego, La peor barbacoa de mi vida. Hey, boyo, guess who's riding in first class and responsible for the biggest delivery in gathering history? Remember when the dream of attending the gathering was just that? Wishful thinking. But I am on my way, soon to be hobnobbing with the creme de la creme. The oldest, the wisest, the most powerful. This is where it begins. If I play this right, in 100 years, I'll be the one being catered to by human douchebags like you. That's it for now. I must bid you adieu. There's still much to do, and I can't louse this up. Yours truly, Chester, the Catering King. Carta de Chester Morgan. Este es el que estamos buscando. Chaval, adivina quién viaja en primera clase y es el responsable del mayor envío de toda la historia del encuentro. ¿Recuerdas cuando la mera idea de asistir al encuentro no era más que una ilusión? Pues ahora voy de camino para allá y pronto me estaré codeando con la creme de la creme. Los más viejos, los más sabios, los más poderosos. Esto no ha hecho más que empezar. Si me lo monto bien, dentro de 100 años seré yo quien te atienda unos estúpidos humanos como tú. Eso es todo por ahora. He de partir. Aún queda mucho por hacer y no puedo cagarla. Atentamente, Chester, el rey de los banquetes. Vale, pues ya sabemos por qué estamos buscando a Chester. Porque es el encargado del envío de la sangre y de todos los cuerpos que hay dentro. Y de todos los vampiros. Otro más. Revólver Rentier. Práctico, rápido y fiable. El distintivo mecanismo de martillo le permite disparar en rápida sucesión, siempre y cuando quien lo use sea lo bastante hábil con las manos. Con esta arma no hace falta apuntar y puede recargarse automáticamente cuando se vacía el cargador. O sea que tenemos balas infinitas. Mantén E para disparar una en ráfaga y pulsa E para realizar disparos únicos. O sea, puedo hacer así. Disparos únicos o disparos en ráfaga. Uy, ahora dos de estos. Me dio. Ahí. Creo que con un buen puñetazo me puede abrir paso. Pues sí, el guantelete Rentier puede utilizarse para abrirse camino. Pues ¿eh?
Se ha creado un puente con los ataúdes. Llega a la cola del tren. Okay, let's dance. Hora de bailar. Mantén botón izquierdo para lanzar un gancho a un enemigo y luego mantén E para mantenerlo en el aire. Vale, vamos a probar. Funciona. Funciona muy bien. Vale, está la carta de Chester. Y nada más. Vale, tenemos los dos objetos especiales. Y nos faltan dos bolsas de dinero. I can smell you, Chess, you lousy skunk. Yes, rata asquerosa, te huelo. Voy a por ti. Money. Money. Vamos a ver, queda una bolsa de dinero. Vale, ¿y ahora por dónde? Ah, por aquí. Come here. Se dedica a tirar dinamita en cualquier sitio. Cuidado. ¿Primer jefe? ¿O no? ¿O es uno de los normales? Sí, es un jefe. Primer jefe del juego. ¿Qué cojones es esta cosa? Me dio. Ah, no, no me dio. Estaba en el aire. Yeah.
¡Hala! ¡Se lo arrancó de guajo! All right, Chester. Now I'm pissed. And let's get that son of a bitch. Ahora sí que me has cabreado. Vale, ¿hay algo que recoger por aquí? Sí, aquí parece que hay algo. O por aquí, no, por aquí he venido. Pues no, no hay nada. Portacarroña. Los portacarroñas son un experimento fallido. Un primer intento de acelerar la conversión. Vale, pues para convertirse en vampiro hace falta parece que hace falta bastante tiempo. Y si intentas acelerarlo, salen cosas como esta. Su piel se calcifica y se convierte en un recubrimiento endurecido que con el tiempo empieza a pudrirse desde dentro hacia afuera. Los enormes forúnculos que le salen están compuestos de sangre y médula ósea, que los vampiros más débiles pueden consumir para mantenerse con vida. Se dice que la nutrición que les proporciona les permite sobrevivir unos minutos al sol. Debido a su extraordinaria resistencia, los portacarroñas se encargan de proteger los nidos vampíricos. Pues no es el único que vamos a ver entonces. Come rent here. Still on your father's leash, I see. Heard you were on your way to the gathering, Chess. What's this? Catering? Why, I have no idea what you're... That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No, no, Richard, stop! Belmontville! The gathering's in Belmontville! Excellent choice, Chester. And since you're feeling so damn helpful, we're gonna be needing a guide. Consider it a promotion, dipshit. Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting DeBono for 3 months. What's another few hours? Have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? Bien, le han sonsacado dónde se iba a celebrar el banquete. Belmontville Mines, huh? Aquí en las minas de Benmore. We're gonna be walking blind into a damn maze. And if our tick friend here is telling the truth, DeBono's gonna be right in the middle of it. I don't think I'm in a position to lie, do you? That's the spirit, Chester. Now you lift those fancy illusions, and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour! Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Crawling with familiars. No question. And where do you think you're going? Judging by that tone of yours, sounds like I'm making sure Fancy Pants here doesn't make a run for it. In broad daylight. That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass-licking... Tick lovers should be shot on sight. Ah, what the hell. Maybe we can play with dynamite out here, too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Ah, eat me. Vale, Edgar se queda cuidando de que Chester no se escape, mientras nosotros nos vamos a adentrar en las minas. Rifle Rentier, un arma de apuntado perfecta para realizar disparos de precisión a larga distancia y acertar a los enemigos en sus puntos débiles. Capaz de cambiar de objetivo con rapidez.
encuentra la entrada del subterráneo. Vamos a las minas. Aquí está Chester Morgan. Vale, se divide en dos, en el Instituto Rentier y en vampiros. Chester, a lo largo de los últimos años, Chester ha establecido una gran red de contactos con diversos personajes del submundo. Proporcionan información privilegiada a todos sus contactos, lo que le ha granjeado bastantes enemigos. Es un famoso solucionador de problemas en la comunidad vampírica y ha servido de chico de los recados y mensajero para importantes aristócratas. Vale, ¿por qué hay aquí más cosas si se supone que eran solo dos? Dos de dos, dice. Y aquí hay otras cuatro bloqueadas. Ah, dos. Claro, dos en la misión, el cargamento cuestionable. Y cuatro en el asalto. Vale, pues nos quedan cuatro entonces. Sí, ya voy. Bueno, tenemos un arma nueva, que es el rifle. I'll take that. Ah, no le hacen nada, qué pena. Can is right there in front of you. Oh, shut up. I told you my sight's not recovered after the change. Hey, so you're telling me it's not the blues? Vale, son vampiros que se acaban de convertir. Así que no son muy poderosos, que digamos. Puntos débiles. Usa el rifle Rentier para disparar a los puntos débiles brillantes y causar un daño tremendo. ¿Nadie más? Hirviente pistolero. A los sirvientes humanos de los Sanguisuge se les llama familiares. Ah, pues no eran vampiros entonces. Ayudan a los vampiros a realizar tareas que no pueden hacer ellos mismos, como las actividades que solo se pueden realizar durante el día. Estos devotos esclavos darán su vida por sus amos, hasta el punto de que a menudo dejan que sus señores se alimenten de ellos, lo que establece un vínculo aún más intenso. Todos los familiares tienen la esperanza de que algún día sus amos los conviertan en vampiros. Sin embargo, normalmente acaban decepcionados, ya que pocas veces se les otorga ese regalo. No parece que haya nada por aquí. Bueno, ¿puedo romper las latas? ¿Y las botellas? No, tampoco. ¡Qué pena! El juego podría tener un poquito más de, no sé, de realismo si hubieran hecho ese tipo de cosas. I'm taking it. Bufanda fantasmal, bueno, bufanda, vamos a llamarlo pañuelo. Pañuelo fantasmal, escamas doradas y esta es la del instituto, la que te dan el básico base.
No puedo entrar ahí. Aquí. Ya decía yo, qué raro que poder entrar aquí que no haya nada. That's mine. Las cajas de TNT explotan al recibir un disparo, lo que inflige daño, claro. Me matan. Son demasiados. A ver si. No, no hay nada dentro, así que ahí no se puede entrar. Vale, huele a garrapata, dice. El encuentro tiene que estar cerca. Okay. Sigue diciéndome 8 de 9. Ah, espera. Claro. Es que pues entonces me faltó uno en el anterior. Aquí hay 11. Y 4 objetos. Claro, que es los 4 que vimos aquí. Si no te gustan las arañas, puedes desactivarlas desde el menú de juego.
Gotta be a way out, though. Es un laberinto, tiene que haber una salida, sí. Alguna salida tiene que haber. Y la salida estará ahí. Sí, me da que es por ahí. Pues sí. Pero antes voy a mirar por aquí, que tiene que haber cosas. Aparte de arañas. Que no cabe. Investiga el puente. I'll bet my last dime to Bono's here somewhere. Me juego un brazo a que de Habano está aquí. Pues es el que estamos buscando realmente. Dead end. Great. You seeing this too? Take it off. Mr. Rentier, on a first date? What do you take me for? You're right. Maybe a little lighting to sit in. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Vale, tiene que deshacer el encantamiento. O si no, enciende. Chester, please. Enciende la dinamita. To concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. What's the source? You don't want to know. Sanguis Eternus. Avanza por la mazmorra. Let's switch. I'll take the explosives, you get to Bono. Is this about the bridge? It's not about the bridge. Got the damn train, didn't I? Todavía le está echando la culpa de lo del tren. De destrozar el puente. Vale, no había visto nunca un tipo de arquitectura así. ¿Y qué es todo eso? Y tengo que encontrar la entrada al templo.
Pues si él no ha visto ningún tipo de arquitectura así, eso es que tiene que ser muy antigua. It's hard to compete against the species that keeps on growing and advancing with their technology, creating new and more dangerous weapons of war and other engineering marvels. As I see it, the real struggle is nature versus technology. Instinct versus genius. We have allowed those naturally subordinate to us to transform themselves from prey into predators. If we don't alter this trajectory, eventually they will murder us all. Primera nota de Peter Davano. Es difícil competir con una especie que continúa aumentando y progresando gracias a la tecnología. Se refiere a los humanos. Con la que crean armas de guerra cada vez más mortíferas y otras maravillas de la ingeniería. En mi opinión, el conflicto verdadero es entre la naturaleza y la tecnología. El instinto contra la genialidad. Hemos permitido que unos seres naturalmente inferiores a nosotros hayan pasado de presa a depredador. Si no alteramos dicha trayectoria, acabarán masacrándonos a todos. A ver, ¿puedo ir por ahí? Sí. Sí, pero no quiero bajar. Por ahora no. Subida de nivel, nueva ventaja, a ver. Se desbloquean ventajas nuevas cada vez que subes de nivel. Puedes activar una ventaja asignando puntos de ventaja. También puedes desactivar cualquier ventaja activa y recuperar los puntos. Activa una ventaja ahora. Pues parece que solo puedo activar la que me está diciendo esta. Que es puñetazos sin dispensadores. Infligir daño con el guantelete reduce el tiempo de espera del dispensador de curaciones. Está bien. Me gusta. Y esta impresión explosiva. El patadón y el puñetazo cañón hacen daño esparcido adicional a los enemigos cercanos. Y cadena de mando. Los ataques sincronizados a la perfección del combo cuerpo a cuerpo hacen daño adicional. Me gusta el de... el que recarga la curación. Aunque en teoría... No, viene más, espera. En teoría puedo desactivar el que yo quiera y volver a activar otro. Vale, ¿puedo ir por aquí? Bicho nuevo. ¡Ah!
Vale, ¿qué son? Diablo Chillón. Su peculiar nombre apareció por primera vez en la prensa en 1887. Un artículo periodístico contaba la historia de un grupo de cazadores que se encontró con un monstruo volador en los bosques de Nueva Jersey. El escritor lo bautizó como Diablo Chillón. Un agente del instituto empezó a usarlo y finalmente se mantuvo. Estas veloces criaturas aladas emiten un grito agudo y espeluznante que sirve de aviso a cualquier sanguisuje cercano y los alerta del peligro. Los diablos chillones pueden volar juntos en bandadas y el sonido que emiten puede volverse ensordecedor para quienes quieran hacerles daño. Vale, por ahí es por donde vine, así que voy a ir por aquí. No es suficiente. Vale, que aquí hay otra. Busca un punto al que disparar para activar la interacción. We are a unique species, brothers and sisters. We are not bred. We are not born. We come to life when we accept the gift of change. Our powers are many, and they have served us well. The art of glamour has given us safety through secrecy, but I am afraid we are becoming the victims of progress. Sooner or later, human technology will find a way to see past our illusions. They will expose and demonize us and make us their ultimate enemy. Inevitably, we will become their inferiors. Segunda nota de Peter Davano. Somos una especie única, hermanos y hermanas. No nos reproducimos, no nacemos. Cobramos vida cuando aceptamos el don del cambio. Son muchos los poderes de los que disponemos y nos ha servido bien. La discreción que nos otorgan los sortilegios nos ha permitido estar a salvo, pero nos estamos convirtiendo en víctimas del progreso. Tarde o temprano, la tecnología humana encontrará la forma de ver más allá de nuestras ilusiones. Nos expondrán, nos demonizarán y harán de nosotros su enemigo mortal. Inevitablemente acabaremos siendo sus inferiores. Jesus, it's huge. When did they build this? And how? Vale, ¿cuándo han construido esto y cómo? No, se ha quedado atascado. Se había quedado atascado entre ellos.
Vale, hay que encontrar una manera de abrir esa puerta. Ve. Un par más y ya está. Must be the entrance. Looks even bigger up close. Well, let's crash their little party. Vale, la entrada. Contra más nos acercamos, más grande parece. Pues sí, la verdad es que la entrada parece enorme. Ahí. We consider ourselves proud hunters, predators. But that pride sometimes prevents us from growing as a species. Internal divisions have weakened us. Our numbers dwindle while their numbers grow. But it's not too late. We can still survive, but to do so, we must be ready to adapt. We cannot be too proud to evolve. Tercera y última nota de Peter Davano. Nos tenemos por cazadores orgullosos, por depredadores, pero a veces ese orgullo nos impide crecer como especie. Las divisiones internas nos han debilitado. Mientras nosotros menguamos en número, ellos aumentan, pero no es demasiado tarde. Todavía podemos sobrevivir, aunque para ello debemos adaptarnos. No permitamos que el orgullo nos impida evolucionar. Entra en el templo. Esto tiene pinta de que lo que quieren es seguir creando criaturas de este tipo, pero cada vez más poderosas. Vampiros cada vez más poderosos. Ah, me dio. Este es Davano, Peter Davano. Los humanos cada vez son más fuertes, tenemos que... Sí, es verdad. Vale, se están peleando por lo que le hemos leído antes, por cambiar. Parece que no están de acuerdo. Hay una fina línea entre un superviviente y un cobarde. Davano está intentando convencer a los demás, supongo que a los demás vampiros, de que... Supongo que de lo que hemos leído antes, de que sigan... De que peleen. Y de que sigan creando más vampiros. O más seres poderosos. Y ahora estar aquí todos juntos, ¿no? Supongo. Your alliance first to all out war with the humans endangers us all. Peter Davano. Without the sheep. The wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so you propose war. Mire que vayan a la guerra. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike. With my new asset, we can control the change. Reclaim the Sanguisuja's rightful place at the top of the food chain. Control the change? Are you mad?
even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Dieter Dabal, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. Lo quieren condenar a muerte, a Davano. Oh, your father. They wouldn't listen. We had to try, Felicity Migara. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then... we... force them to! Davano. Y esto es lo que nos ha dicho, que él podía controlar la conversión, y a lo mejor es esto lo que quería. Eso sí me dio. Yeah.
¡Hala! Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Le ha llamado Susan al cuchillo. ¿Qué esto que es un trofeo? Should have asked him to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. No está muerto. Dice estará fuera de combate un par de meses. Chester. Well, what are you gonna do? Now that is how you shape an explosion. Ese era Chester. At least we won't be going back to the manor empty-handed. Oh, I'll be damned. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow. The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. Long as he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. You're not staying for the presentation? The whole institute is in town. I'll pass on the corporate backpacking session. I don't need another retirement lecture. Here, take this to your father before it wakes up and starts cursing us all to high hell. Great, so I'll just tell him you've traded killing vampires for swilling cheap bourbon? Tell him whatever you want. Fine, skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards. Vale, vamos a una presentación, no sé de qué. Y parece que... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estaba la...? Aquí. Parece que Edgar se jubila. Peter Davano. Como humano, Peter Davano era un filósofo interesado en las artes oscuras. Los sanguisujes vieron su talento y le ofrecieron poder e inmortalidad. No aceptó por codicia ni por la promesa de una vida mejor, sino porque la conversión le ayudaría en su ambiciosa búsqueda de la verdadera sabiduría. Sin embargo, tras haber aceptado la sangre, Peter descubrió que ahora formaba parte de una familia leal, algo que nunca había experimentado antes. Con el tiempo, vio que los humanos se hacían cada vez más fuertes gracias a la ciencia y la tecnología, por lo que pronto eclipsarían a los sanguisuje y los relegarían a una nota a pie de página en la historia. Decidió actuar y comenzó a realizar experimentos en los que utilizó la ciencia moderna para crear nuevas mutaciones y formar un ejército de sangre sucia fáciles de manipular por sus amos vampiros. Cada uno de esos monstruos es una pesadilla horrible y desfigurada, fruto del proceso acelerado de transformación de Davano. Por eso estaban peleados, antes vimos que se estaban discutiendo con los demás vampiros, y él lo que quería era eso, crear monstruos, y los otros decían que no, que eso no es propio de ellos. Aristócrata vampiro. Los aristócratas son la raza más fuerte y poderosa de entre todos los sanguisuje. Pues si este es el más poderoso... No era para tanto, ¿eh? Además, son extremadamente inteligentes, muy astutos y tienen un físico imponente. Pueden atrapar a los humanos con facilidad gracias a la fuerza de sus cuerpos y al poder de sus mentes. Mediante un vínculo de sangre, también son capaces de comunicarse por telepatía y utilizar esa habilidad para controlar a sus víctimas y a sus peludos ayudantes, los murciélagos o los lobos. Bueno, ¿dónde está Davano? Se supone que no está muerto.
parece ser que se vuelve a regenerar de nuevo. Y no sabemos lo que le pasó a la hija. Vimos que estaba su hija allí. Vale, me salté algo. Bueno, tenemos la nueva... No, no nos explica nada. La primera chispa. La nueva misión. La primera chispa. Tras la destrucción del templo de Belmontville, Jesse y Edgar se regresan a la mansión. Ese se sobra. Jesse y Edgar regresan a la mansión, la sede del Instituto Rentier. Esta venerable organización de caza de monstruos está dirigida por el padre de Jesse, William Rentier. Llevan consigo un trofeo de la nobleza vampírica, la cabeza de Peter Davano. Jesse cuenta con tener una audiencia con su padre, que está a punto de presentar un invento nuevo y letal a la multitud reunida. Un dispositivo eléctrico diseñado no solo para acabar con los vampiros, sino también para destruir las ilusiones que crean llamadas sortilegios. Me faltó uno, ya vimos, pero lo demás lo conseguí. Pero me faltó este objeto. Hogar Dulce Hogar. ¿Habrá algo por aquí que pueda llevarme antes de entrar? Sí, algo de dinero. Que no lo hemos utilizado para nada. As life goes on, we stand guard at the gates. Noticia del Daily Mail 1. Supongo que habrá más periódicos. O sea, uno de cuatro, habrá cuatro periódicos. Daily Mail, septiembre de 1893. Los Estados Unidos se convertirán en una potencia cultural que creará obras maestras modernas a la altura de los mejores compositores y dramaturgos de la vieja Europa, declaró el presidente Grover Cleveland en la ceremonia de inauguración de la ópera de Chesterfield. Este carro parece que está flotando, ¿no? Sí, está flotando, claramente. Así no se nota tanto, pero si lo pones desde este lado, se nota que la sombra no sale justo donde está posada la rueda. Mr. Rentier? Eddie, boys. My father in his office. He is. Sí. Su padre está en el despacho, así que vamos a verlo ahora. Director Rentier spared no expense to improve those gauntlets. Vale. Officially they called it a cholera epidemic, but truth was they were dealing with a terrible outbreak of amateur necromancy. The entire institute was engaged in the hunt. El presidente Lincoln y William Rentier oficialmente dijeron que se trataba de una epidemia de cólera, pero lo cierto es que se había desencadenado una terrible ola de nigromancia aficionada. Todo el instituto participó en su persecución. Bueno, si el padre está allí, ese es su despacho, voy a ir por... Veil of Secrets. Aquí está la segunda noticia del Daily Mail. Daily Mail, junio de 1894. Se han producido avistamientos de una criatura desconocida en Richmond, California. Long time no see, Mr. Rentier. Archivos del Instituto. Permítame expresar, en nombre del presidente de los Estados Unidos, Benjamin Harrison, mi más sincera enhorabuena al Instituto Rentier por su 75 aniversario. La inauguración de la sucursal número 50 del Instituto, que coincide con esta celebración, es toda una muestra de la importancia que tiene esta excelente institución en nuestro gran país. Estoy más que convencido de que el liderazgo visionario del director Rentier seguirá protegiendo a nuestro ciudadano de cualquier fuerza sobrenatural con la que podamos topar. Atentamente, el secretario de Guerra, Stephen Benton Elkins. Postdata, asistiremos a la recepción junto con el director del puesto de avanzada del Instituto Rentier de Washington, el señor Edward Jones.
Espero que no le importe que abandone momentáneamente su puesto para esta merecidísima celebración. ¿Te acuerdas de mí? Pues no, no te me acuerdo de ti. No sé ni quién eres. From my first year of cadet training, I'm the shortest one of the bunch. The very next year, I grew like a weed. Had to buy all new pants. Jesse entre los cadetes del instituto. De mi primer año como cadete, soy el más bajo de todos. Pero al año siguiente pegué el estirón. Tuve que renovar todo el vestuario. ¿Cuántos quedan? Queda... No, quedan cuatro más. More money. Director Rentier sure looks edgy. Something's up. I can smell it. Dice que el director está muy tenso. Que cree que pasa algo. Train fare here cost me an arm and a leg. You're over to work. Y el otro se queja de lo caro que es el billete de tren hasta aquí. Edgar and my father in the Civil War. Right before the bloody Battle of the Wilderness, Central Virginia. His life changed forever during that fight. Highborn nearly killed him. Badly tore up his leg. Edgar carried him in the dead of night across enemy lines to a field hospital, but the surgeon could only do so much. After that, Dad could no longer function in the field. Foto de la Guerra Civil. Una inusual foto de Edgar y mi padre durante la Guerra Civil, justo antes de la sangrienta batalla de la Espesura en Virginia Central. Aquella contienda le cambió la vida para siempre. Un aristócrata casi acabó con su vida y le hizo añicos la pierna. En mitad de la noche, Edgar atravesó las líneas enemigas con él a cuestas y lo llevó hasta un hospital de campaña. Por desgracia, el cirujano no pudo hacer mucho. Después de aquello, William Rentier se vio obligado a dejar el servicio activo. Heavy as hell. Primer prototipo del guantelete hecho de plata. 1883. Some of those fangy fellas were hiding out in Providence. That's why the president ordered the western border secured. Did you hear? Faltan dos. Yo creo que los he visto todos los que están por aquí. Así que vamos a seguir con la misión. Gravener's with you. He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know, he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress. Great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. Vale, Edgar no quiere jubilarse y le están obligando. And send someone in here to clean up this mess. Ha intentado convencer a su padre de que no lo jubile, pero el padre se ha cabreado. Mr. Rentier,
Agent Feathers is waiting for you in the lobby. Vale, habla con el agente. You're just in time. The presentation should be starting soon. What do you got for me this time? Ah, este es el que le podemos comprar cosas. Aquí es donde se usa el dinero. Tengo 6.625 dólares. Usa dólares para comprar mejoras de arma. A ver, ¿esto qué es? No molestar. Ahora tendrás un periodo de invulnerabilidad de 5 segundos después de curarte. Vale, vale, no está mal. Dispara en el aire. Puedes disparar a un enemigo justo cuando está en el aire con una sola bala del revólver para infligirle más daño. El efecto puede repetirse si se realiza en el momento indicado. Siempre y cuando el enemigo permanezca en el aire. No es compatible con los disparos en sucesión. Yo creo que este va a ser mejor. De todas formas, este vale 3.950 y este 3.300. No puedo comprar los dos. Por poco, pero no. Vale, y aquí... Esto del revólver. Y esto... del rifle. Acertar en un punto débil ahora restaura una bala que haya dado... La bala que haya dado en él, vale. Tampoco está mal. Tampoco está mal, no sé qué hacer. Los disparos en el aire no lo uso mucho. Pero lo del rifle sí que lo uso. Y acertar en un punto débil también lo uso mucho. Así que voy a comprarlo. Y el resto... No, no lo voy a comprar. Claro, pero voy a estar obligado a comprarlo. Voy a estar obligado porque si no compro este, creo que no se va a activar el siguiente. Pero aún así prefiero esperar a ver si se desbloquea esta parte. La del guantelete. A ver si hay algo interesante ahí. Vale, vamos a la presentación. Puedes comprar mejoras en cualquier momento. Ah, entonces en cualquier sitio. Aquí, puedo comprar mejoras cuando yo quiera. A ver qué hay de nuevo en la historia. Las noticias, todo lo que he recogido de las noticias están aquí. Y faltan dos. Pues venga, vamos a la presentación. A ver qué nueva arma eléctrica se han inventado. ¿Dónde es la presentación? No veo ningún sitio. ¿Será fuera? No me marca ningún sitio, ¿eh? Ah, sí, ahora sí se marca. Está detrás. Si hago así, sí se marca. Está allí. ¿Cómo llego hasta allí? Por aquí. Seeing Gravener by the stables. He ain't coming in. I heard Gravener's finally retired. Father in all his directorial glory. The artist who painted the portrait, what was his name? Philemon Cole? He was so curious about those gauntlets. Word came back that he talked about them in a local pub, and Father had to give him a very stern talking to. Scared the living piss out of him. Father was a very private person. I'm surprised he ever consented to even pose for this portrait. You can see by the look in his eyes, he wasn't too happy about it. Un retrato de William Rentier. Mi padre en toda su gloria como director. ¿Cómo se llamaba el artista que lo pintó? Philemon Cole.
sentía mucha curiosidad por aquellos guanteletes. Luego nos enteramos de que lo comentó en todo en el pub de la zona y mi padre tuvo que hablar con él muy seriamente. Lo acojonó vivo. Mi padre era una persona muy reservada, así que me sorprende que se prestase a posar para el retrato. Se le nota en la mirada que no le hacía mucha gracia. Gentlemen, gentlemen, if you'll take your seats. And, welcome. Yeah, I'm Assistant Secretary of War, James Harrell. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Urentia Institute performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty. But that's another conversation. Yes, quite. Well, as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the sanguisuja's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bods have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse that shatters any nearby sanguisuge glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Fulminador, un dispositivo innovador desarrollado por el Instituto para desbaratar las ilusiones vampíricas. Se porta en la mano izquierda y se utiliza como un artilugio de apoyo en combate gracias a sus capacidades de descarga y creación de arcos voltaicos a voluntad. Pulsa Q para bloquear, no entiendo. El fulminador puede electrocutar enemigos. Pulsa el botón de bloqueo cuando un enemigo se te esté atacando para electrocutarlo. Ah, es como un escudo. Y poder encadenar un combo eléctrico. O sea, es un escudo hecho con electricidad. Vamos a probarlo. Vale. Hay que hacerlo justo en el momento adecuado. Listo. A ver, probemos otra vez. Venga. Hay poco tiempo, ¿eh? Porque... uf, hay como un segundo o algo así. Nueva ventaja. Este es el combo eléctrico y el bloqueo que acabamos de ver. Y ya está. Ahí menos de un segundo, creo. Más o menos. Sí, como un segundo más o menos es lo que se activa el escudo. Jesus Christ.
Aseguro que Edgar. Tirón del fulminador. El arco eléctrico del fulminador puede tirar a los enemigos marcados con el símbolo de electricidad en su indicador de salud. Mantén Q y S. Está complicado eso, ¿eh? Ventaja, otra ventaja más, ¿cuál? La que acabamos de ver, ¿no? El tirón, sí. Vale, tengo que llegar a los establos. Allí no hay nada, ¿verdad? Vale, puedo enganchar una cuerda, sí. Hasta ahí. Vale, este es nuevo. Supongo que eso será una bomba. Ah, no son bombas. Ah, puedo esquivarla. Es mucho más fácil esquivarlas que dispararle. Proteo infectado. Los científicos del instituto no se ponen de acuerdo con respecto a cómo o por qué el proteo desarrolla un gusano tóxico y parasitario en sus entrañas. Expulsa esos gusanos como mecanismo de defensa, los cuales explotan al impactar. Algunos sospechan que ciertos rasgos genéticos de los vampiros se mezclan con sus bacterias intestinales para que nazca esta nueva criatura. Otros creen que la sangre de los vampiros contiene parásitos microscópicos que se convierten en larvas una vez que se alimentan del cuerpo de su huésped.
Aunque los proteos no son demasiado inteligentes, son extremadamente peligrosos e imprevisibles en el combate. Yo bajé por aquí. ¿O no? No sé por dónde bajé. Por uno de los dos sitios tendré que subir. Por aquí. Edgar, did you hear me? Couldn't have gotten far. Jess, thank Christ. Where's my father? Still kicking ass last time I saw him. Old fool thinks he's still in the field. Listen, he wants us to destroy the archives before these assholes get their hands on it. You get to it and I'll find Harrow's pampered ass. Meet me out front. Never thought I'd have to blow up my own house. Hold on, pal. You're gonna be fine. You okay, Agent? Just hold on. Sigue los cables para encontrar la salida. Vale. Acometida del fulminador. El arco eléctrico del fulminador puede usarse para realizar una acometida hacia el enemigo. Q y W, eso es más fácil. Más que Q y S. Ah, mira, eso no lo sabía. Puede ver tu objetivo actual pulsando X. Encuentra a Edgar. Déjame salir. ¿Y esto qué es? Ah, son las cabezas de todos los vampiros que han ido recuperando todos estos años. Y están hablando. Le están amenazando. Claro, por eso decía, eres hombre muerto, Rentier. Por eso decía que en un par de meses estará recuperado. Porque no llegan a morirse realmente. A que escapan
durante el juego, déjame salir. No, tú te quedas ahí. Great-grandfather Dick. To find the Tick headquarters, he let the Brits take him captive. Would have loved to have seen the surprise on their faces when he incinerated those Tick nests and saved their royal asses. El bisabuelo de Jesse, Joseph Warren, y el bisabuelo Dick. Para encontrar el cuartel de las garrapatas, dejó que los británicos lo capturaran. Me habría encantado verle las caras de sorpresa cuando incineró los nidos de las garrapatas y les salvó sus culos reales. Huele a gas. Vale, hay que destruir este sitio antes de que se cuelen en los archivos. Hay que pirarse, esto va a explotar. Hay que pirarse, ¿por dónde? Escapa del almacén. ¿Por dónde? Ah, por ahí. No. No quería subir, por si acaso había algo por ahí. No, no parece que haya nada. Es hora de buscar a mi padre. Encuentre a William Rentier. Ah, tiene pinta de otro jefe, ¿no? Tenía pinta de eso. ¿Y tú quién eres? Este no es un jefe, está claro. Subida de nivel. A ver, tenemos. ¿Por qué me marca siempre uno?
No, tengo que coger el que me dicen. No puedo elegir este, por ejemplo. Una ventaja eléctrica está disponible. Usa un punto de ventaja para activarla. Ah, por eso, porque me está explicando que hay un punto de ventaja eléctrica. Su uso consume energía a cambio de efectos más poderosos y un mayor daño total. Y lo que acabo de recoger es puño sísmico. Mantener V para saltar hacia adelante y golpear el suelo con una poderosa explosión dañina. Los enemigos cercanos reciben más daño y caen derribados. Muévete para ajustar la dirección del ataque. Más teclas a aprenderse. Vale, esto es lo que acabo de leer. Vamos a probar. Vale, a ver quiénes son estos. Bugaj. Bujak te llaman. Los Bujak aparecieron por primera vez en la cultura y el folclore gulag, pero no son ningún mito. A diferencia de los sanguisuje normales, los Bujaks no pueden desarrollar su propia piel, por lo que cazan a humanos para hacerse con la suya. Hay quienes creían que los Bujak. Hay quienes creían que un Bujak se llevará la piel de la presa, que llevara la piel de la presa podía caminar entre los humanos a plena luz del día. Sin embargo, se ha desmentido, ya que los Bujak no son lo suficientemente civilizados o inteligentes como para parecer humanos. Vale, están todos los objetos recogidos y faltan tres bolsas de moneda. Y ahora será continuar por dónde. Por aquí. Al recoger recarga de energía se llenarán automáticamente los segmentos de energía vacíos. No hay nada por ahí.
Qué raro. Tengo que saltar esto, pero no me deja entrar así. Si el juego te parece demasiado fácil o difícil, puedes cambiar el nivel de dificultad desde los ajustes. Vale. No, por ahí es por donde hay que seguir. Vamos a ver si hay algo escondido. No. Pues nada, seguimos. This. El padre. Ala. El padre lo más. Sí. I got this. Don't be cross with me, father. I couldn't leave you at the mercy of these savages. Alaita. You cannot do that, you fleshy toad! You nearly hit him. The mighty Rentier Institute, choking on ash and blood. You'd make it more difficult. La hija es muy poderosa, ¿eh? Jess, we won't make it to Calico like this. Move, Gravener. I order you not to let me die like this. I almost had her. If it weren't for that old wound. Oh, Jesus Christ, don't get old, son. Yeah, yeah, never get married. Now stop blabbing, you're gonna be fine. I know what I'm doing. This is the key, Jesse. Don't let it out of your sight. It's all we've got. It's in your hands now. We need to stop! Stop? We need to get the fuck out of here! We need to find a defensive position to hold us over till morning. Then we head to Calico. My wife could blow this defensive position over with a wet fart. We need the higher ground. And that's where the sun will hit first. I'll get the horses, and we'll stand our ground up there. Nueva arma. Trabuco Rentier. Una escopeta recortada de disparo potente ideal para combate de corto alcance y capaz de dañar a varios oponentes a la vez. Bueno, lo que quieren hacer es parar ahí donde acaban de parar y aguantar hasta el amanecer. Y luego ir a Calico, que no sé lo que es, será una ciudad. Y me imagino que querrán buscar algún médico para el padre. Pulsa F para usar el trabuco Rentier. Silver?
Vale, tengo suficientes dólares para comprar una mejora. Y esta es mejora de la recortada. Pues no sé si estoy obligado a comprar. No sé cuándo aparecen las cosas aquí. No lo tengo claro. Ah, por el nivel. Estoy en nivel 3 y esto aparecerá en nivel 4. Pues lo voy a dejar. Me voy a guardar el dinero. Y luego los que tienen aquí un candado. Claro, solo aparecen cuando tenga las armas nuevas. Claro, lógico. Vale, si la salida está por ahí, ¿qué hay aquí? Ultra salud, recoge. Yo, no me ha dejado. No me ha dejado ver. De sol a sol. Solo un puñado de gente sobrevive a la matanza del Instituto Rentier. William Jesse Edgar y el vicesecretario de guerra James Harrow son los únicos que escapan con vida. James Harrow. Durante la Guerra Civil Estadounidense, Harrow luchó en el 5º Regimiento de Infantería de Vermont y alcanzó el rango de teniente coronel. Dirigió la famosa Brigada de Vermont en la Batalla de Gettysburg. Cuando acabó la guerra, se dedicó a la política. Salió elegido alcalde de Burlington a principios de la década de 1870 y acabó convirtiéndose en senador estatal. Más tarde fue fiscal general de Vermont y tras un mandato como senador estadounidense, el presidente Grover Cleveland nombró a Harrow vicesecretario de guerra. En este puesto, sus responsabilidades incluyen la supervisión del Instituto Rentier y cualquier amenaza nacional relacionada con lo sobrenatural. Y lo que me comentaran antes de la super salud, ¿cómo lo llamó antes? No me acuerdo. Se quitó muy rápido. No sé si voy a poderlo ver en algún sitio. Pero yo me imagino que lo de la salud esa tiene que ver con darme más salud permanente. Subir el máximo de salud o algo así. No me ha dado tiempo a leerlo, pero bueno. No es eso. Me da el doble de salud. Vale, y cuando se gasta una, tengo la salud normal. Vale, ya sé lo que es eso. Thank you.
Vale, ya queda claro lo que es la super salud. Otro. Es un pulpo. Enemigo con escudo. Usa los puñetazos del guantelete o el trabuco para dañar y romper el escudo del enemigo. Además, los enemigos son vulnerables a los ataques a distancia por la espalda. Tiene sentido. Ah, mira, si vuelve a colocar otra vez el escudo. Voy a morir. Vale. Just improved your looks.
Vale, subida de nivel. Ahora se han desbloqueado. Se han desbloqueado algunas mejoras. O algunas ventajas. No, mejoras no. No, sí. Sí, se han desbloqueado. Esta que es solo una bala más. Ahora el revólver puede llevar una bala adicional. Bueno. ¿Qué más? Preparado y listo. El mecanismo de recarga mejorado para el trabuco que hace que el tiempo de espera se reduzca un 20%. Este sí me gusta. Aplastamiento del fulminador. Pantén Q mientras estés mirando a un enemigo en el aire para aplastarlo contra el suelo con un arco voltaico. Este está guay. Aplastar enemigos contra el suelo crea un pequeño estallido que derriba a los demás enemigos. Este me gusta. Recogida automática. Ahora todas las recargas se pueden recoger desde una distancia mucho mayor. Bueno, este tampoco es para tanto. Este me gusta. De cada fila, de cada columna, solo puedo recoger uno, ¿no? Aunque decía que los podía desactivar y elegir otro, aquí no veo que se pueda hacer. Y aquí debajo hay cosas como si fueran cajas especiales. Ah, porque no tengo dinero, ¿no? O no tengo... No, no tengo puntos. Pues no lo puedo desactivar, no puedo quitarla y elegir otro. Por 3.000. Una bala adicional. Realizar el tirón o la comida del fulminador sobrecarga el guantelete e incrementa en gran medida el daño del siguiente puñetazo cuerpo a cuerpo. Este sí lo uso mucho. Así que este también. Me lo quedo. Mecanismo de recarga mejorado. Sí, este... No lo había comprado antes. No. Ahora sí. Comprado. Tengo este. El de la bala gratis. Y el 20% de espera en el trabuco. Vale, antes de irme, nueva historia. Ah, sí, el bicho este. Desangrador. Los sanguisuge transportan su elixir vampírico transformador en unas sanguijuelas gigantes. Estos enormes invertebrados mantienen intactas la calidad y la pureza de la sangre. Para cultivar sanguijuelas tan grandes, deben cebar a sus víctimas y luego utilizarlas como bancos de sangre. En ocasiones los fluidos corporales de las sanguijuelas se mezclan con la sangre de sus víctimas y crean una criatura llamada desangrador. Tienen un tamaño enorme y aunque no es vampiro como tal, posee una fuerza y agilidad sobrehumanas. Bueno, no hemos leído lo de Felicity Davano, que es la hija de Peter. Como niña huérfana, Felicity experimentó lo peor que la vida podía ofrecer.
quienes tenían más abusaban de ella mental y físicamente, la despreciaban, la mataban de hambre y la torturaban cada día, hasta que Peter Davano la encontró viviendo en las calles de Kingston. Como le recordaba a su hija perdida, le otorgó el don de la vida eterna. Ahora se ha convertido en una poderosa vampira y es la protegida de Davano. Como resultado de lo que experimentó de pequeña, cree que el mundo humano es un lugar corrupto. Al igual que Davano, cree firmemente que la guerra entre humanos y vampiros es inevitable y que estos últimos deben prevalecer. Vale, la salida es por ahí, y por ahí es por donde vine. Sí, no creo que haya nada que no me haya llevado, así que voy a seguir. Esto es un cargador que no me sirve porque está totalmente cargado. Así que no lo voy a recoger. Vale, hay que protegerlos a todos. Llega a un lugar más elevado. No les puedo hacer nada entonces, ¿no? Desde aquí. Sí, no les puedo hacer nada. Esos están ahí para después, para cuando yo llegue arriba. Me atacarán. ¿Qué le ha pasado? ¡Hala, hala! Te ha sobrecargado. Ya amanece, por eso se están muriendo todos. Out of lightning? Good thing we still got a big shiny ace up our sleeve. Muere al final, seguro. Jesus fucking Christ. I don't think he's breathing. Calico, it's around the corner. There's a doctor there.